There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. El matorral y bosque esclerófilo es una formación vegetal propia de Chile. Se desarrolla a través de la zona central, desde la cuarta a la octava región, principalmente en las laderas de ambas cordilleras. Se caracteriza por especies con hojas perennes y duras, lo que les permite controlar la pérdida de agua en los periodos de sequía. En general, son especies que se adaptan muy bien a ambientes secos. Este tipo de bosque y matorral se desarrolla en un clima mediterráneo, que presenta inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Este clima se da solo en 5 lugares del mundo: California, Sudáfrica, Australia, la cuenca del Mediterráneo y Chile. La especie característica del bosque esclerófilo es el quillay, pero entre otras especies podemos encontrar el litre, espino, guayacán, boyén, romerillo o coyihuay. Muchas de estas se destacan por capturar la humedad desde el ambiente y perder menos agua en la estación seca. Este ecosistema es el que presenta la mayor diversidad biológica del país. Ahora conoceremos un poco algunas especies. El romerillo es un arbusto siempreverde y muy ramoso de hasta 2 metros de altura. Sus ramas son verticales y densamente hojosas. Las flores masculinas y femeninas están en plantas diferentes. Tiene un método de defensa contra parásitos e insectos con unas estructuras llamadas agallas y dentro de ellas quedan los huevos de estos insectos. El guayacán es un arbusto siempreverde con ramas retorcidas de hasta 4 metros de altura. Sus hojas son compuestas de 8 a 18 pares de foliolos. Por la noche se pliegan sobre sí mismas. Su madera es durísima. Antiguamente se utilizaba incluso para hacer piezas de máquinas por su extrema resistencia. Medicinalmente se usa como estimulante y calmante. El coyihuay es una planta muy adaptada a diferentes terrenos, común en sitios pedregosos y áridos. Es un arbusto de hasta 1,5 metros de alto, siempre verde o parcialmente caduco. Es muy ramoso. Su fruto es una cápsula que se abre en forma violenta mediante una especie de disparo con el que esparce sus semillas a considerable distancia.